Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Una semana más, son ustedes formidables por elegir este programa. Mire, de verdad, a veces no. Llevamos como 15 días, ¿no? 15 días sin venir por aquí, ¿no? 2 semanillas, ¿no? Pero miren, de verdad, darle las gracias a todos ustedes por esas señales, ¿no? Que nos, señales de humo que nos mandan en la calle, ¿no? Oye, guay, da el programa y tal. De verdad, gracias a todas esas personas que nos ven, que ven el programa, que están siempre pendientes ahí. Oye, guay. Pero quiero que sepan que, coño, hemos vivido una semana guay, ¿no? Hemos vivido una semana trágica, tío. Y cuando digo trágica es tragicomedia, es como una tragicomedia, ¿no? Tú nunca has ido al teatro. Tú nunca has ido al teatro, tío, y te has tragado una tragicomedia. Pues lo de esta semana ha sido una tragicomedia, coño. Dime la verdad, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Tú me llamas después, ¿no? Después, al cabo del rato, ¿no? Me llamas después y me lo cuentas, ¿sabes por qué? Porque, chacho, yo a lo largo de la semana, ¿no? Digo, coño, ¿qué coño noticias voy a llevar yo para hacer el programa del viernes, de hoy? Hemos vivido una semana trágica, cómica. Sí. Hemos vivido una semana jodida, tío. Pero miren, de verdad, vamos a empezar bien el programa. Vamos a empezar bien el programa, como siempre, ¿no? Voy a salir por aquí. ¡Aú! ¡Aú! Buenas noches, gracias, bienvenido, gracias por estar ahí. Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche, aquí en Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. Tú te pones a hacer zapping ahora, que no lo hagas, coño. Y no vas a encontrar un programa igual que este, ¿sabes por qué? Porque es el único, es especial. Sí, tiene copyright. Este programa tiene copyright, coño. ¡Manacabrones! Pues mire, yo, sin ir más lejos, preguntarles a todos ustedes, ¿no? Dice, Chacho, ya, cuando venga Juan, ¿cómo será eso, no? Ay, y pueblo mío, ¿te acuerdas la canción aquella? Pueblo mío, que estás pa' allí en la colina. Ah, en la colina. No te creas que esté. Perdido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, las elecciones. Y toda esta marronería son tu triste compañía, pueblo mío, te vuelves a quedar sin alegría. Miren, tú, cuando tú lees la prensa, ¿no? Si es que la lees, ¿no? Porque hay que estar bien informado, coño. Intenta siempre de buscar, porque uno para hacer un programa de esto es simplemente interpretar, ¿no? Vamos a interpretar. A lo largo de este programa hoy vamos a intentar de interpretar un montón de cosas, ¿no? Pero claro, cuando tú compras un periódico, ¿no? Un periódico de tirada regional, ¿ustedes creen que a nosotros en este programa nos interesa lo que pase allá en España? España, aquello es España, toda aquella gente, sí. Toda aquella gente que se ve caminando allí van todos para España. Entonces, España es un país, coño. ¿No lo has visto? O sea, durante 6 meses no han podido formar gobierno, ¿no? Entonces, claro, nuevas elecciones, ¿no? ¿Y creen ustedes que habrá gobierno antes de septiembre, octubre, agosto? Miren, pues lo que les decía, ¿no? Tú compras el periódico de tirada regional, ¿no? Porque no nos interesa lo que pasa en España, ¿no? Nos interesa lo que pasa aquí, coño. Pues no leas nunca porque ya. Todos los periódicos son iguales, ¿no? Lo que son las portadas, ¿no? La primera página, ¿no? Pero miren, tú lees la. ¿Tienes otro plano, compañero? ¿Sí? ¿Tienes otro plano? Mira. No la cara, a ver, sino lo que dice aquí, ¿no? Dice, los resultados de las elecciones me dan asco y siento dudas sobre la humanidad. Sí.
Pero no lo digo yo, coño. Lo dice este hombre, Pedro, yo qué sé, Pedro Quevedo, yo qué sé, ¿quién es este? Pedro Sánchez, el coleta. Bruno García, se llama Bruno. No, mire. Aquí, otra vez. ¿Tú no leíste esto? ¿Cómo interpretaste tú esto? Los resultados de las elecciones, en el periódico La Provincia, los resultados de las elecciones me dan asco y siento dudas sobre la humanidad, tío. ¿La humanidad quiénes son? ¡Ustedes, coño! ¡Maracabrones, coño! ¡Que volvieron otra vez a votar por los mismos, coño! ¿Eh? ¿No lo coges? ¿Eh? ¿No te da asco? ¿No te da asco que vuelva a salir lo mismo otra vez, tío? A veces uno llama el que no notaba el número de teléfono hace 15 días o 20 días atrás. Me dice, ya, ¿quién es el loco ese? Pues esto es lo que sale en la prensa, tío. ¿Y tú cómo interpretas esto? Dice tú, Yayo. Elecciones generales, tío. Cuando durante todo este tiempo Spain ha sido el hazme reír de Europa, tío. ¿Cómo te hago reír, coño? Si no te hago reír, hazme reír. Spain, hazme reír de Europa. Oh, lo forman gobierno. Y ahora llega y... ¿A ti no te da asco? Dame otro plano, compañero. ¿A ti no te da asco? Sí, sí. Vamos a ver. Siéntame aquí. O para aquí. Bueno, Kevin, tienes que venir a recortar un poco eso. Tienes que venir a recortar un poco ese plano. Oye, mire. ¿Asco qué es? ¿Asco qué es? Asco, asco. Kevin, dame el plano ese ahora, Kevin, para decirle a la gente lo que es asco. Asco. ¿Asco qué es? ¿Asco es? ¿Asco? ¿Y la humanidad? ¿Cambia de plano qué? ¿La humanidad son todos ustedes? Pues, sí, bueno, yo un poco, ¿no? Dentro de un poco de esa radicación. Radical, coño, que es uno para el coño. Pues dentro de esa rama de radical que me toca, me solidarizo con esta persona. Tipo, me da asco y siento dudas sobre la humanidad. La humanidad ya no... Ya, ustedes no son humanos, coño. Ustedes no son humanos. Sí. Tú, sí. Ya, coño, es que no tengo la soga aquí. Tú sabes cómo es como, ¿sabes por qué? Por qué este sentido, ¿no? ¿Cómo interpretamos nosotros esta noticia? Mira, vamos a interpretarla. Yo voy a hacer una cosa, ¿no? Pero vengo enseguida, mira. Acabo de coger un cable, ¿no? Este es un cable que tenemos aquí, Kevin y yo, para los micros y tal. Pero ¿sabes lo que quiere decir esto? Asco, y que no, y que cada vez en menos entiendes a la humanidad. Pues vamos a interpretarlo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿tú sabes lo que es flagelarte? ¿Cómo te flagelas tú? ¿Cómo se flagelan los de Semana Santa, coño? Así, coño, dándose leña, así. Pues esto se llama flagelarse. Esto es lo que han hecho ustedes durante estas elecciones otra vez. Flagelarse, tío. Sí, sí. Tú lo que quieres... Que tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Pueblo mío, que tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me... Y dándote leña ahí, ¿tá? ¿Esto es lo que ha pasado? ¿Esta es la forma de interpretar la noticia esta? Ah. Mire, tenemos más cosas que contar y... Tenemos muchísimas cosas que contar. Pero si tú quieres ya, cuando tú viste ya a última hora de la noche, el domingo por la noche, ¿no? Si tú, ya, yo, otra vez lo mismo, tío, asco. ¿Qué coño le pasa a esta humanidad, tío? Pues tú me llamas después y me lo cuentas. Por ir interpretando noticias, ¿no? También hemos traído el periódico de tirada regional.
Canarias 7. El rubio. Estábamos todos esperando que llegara este hombre que supuestamente, presuntamente, pudiera ser o no el, no sabemos nada, de Jeremy Vargas, ¿no? Pues ha sido trasladado a la cárcel modelo, a la cárcel modelo de Juan Grande, ¿no? ¿Qué es una cárcel modelo? Coño, una cárcel modelo, tío. Comida guay, piscina, gimnasio para ponerte calla, ¿sí? Gimnasio, sauna. Es una cárcel modelo. Y si no, que nos llamen los del centro penitenciario, ¿no? Le dicen centro penitenciario, la cárcel no, coño. Le dicen centro penitenciario porque tienes que pagar la penitencia. Es lo mismo que la flagelación, ¿no? No flagélate, coño, date leche ahí, da, 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 da. Y después pagan la penitencia, tío. Miren, hoy se nos llaman desde el sur, de vecindario, porque muy en breve, estaremos todos pendientes ahí, con los hocicos ahí y tal, esperando a ver la noticia sobre este tema, ¿no? De el rubio trasladado a Juan Grande desde Algeciras, ¿no? Algeciras, para allá, ¿no? Rajoy, ¿no lo vieron ustedes? Rajoy cita a Clavijo. Rajoy cita a Clavijo para negociar, ¿no? Porque parece ser que Nueva Canaria o Coalición Canaria, ¿no?, quieren apoyar el gobierno de Rajoy, ¿no? Rajoy, el presidente en funciones de España, cita a Clavijo. ¿Saben ustedes? ¿Ustedes vieron bien el resultado de las elecciones en el archipiélago canario, Canary Island? Parece que lo llaman desde Valsequillo, tío. ¿Valsequillo dónde es, coño? Un pueblito que hay ahí arriba, donde la fresa, donde el almendro en flor. Nos tiene que llamar Domingo Cabrera del Partido Popular, porque parece ser que la fuerza más votada en Valsequillo fue el Partido Popular, tío. Chacho, a veces lo llama Domingo Cabrera del Partido Popular en Valsequillo. A veces lo llaman los votantes del Partido Popular, coño. A veces lo llaman los simpatizantes del Partido Popular, coño. Que están de enhorabuena, coño. Bueno, pero todos sabemos, sí, es verdad que todos sabemos, pues te cabreas, ¿eh? Pero todos sabemos que dentro del Partido Popular hay cosillas raras, ¿no? Bueno, dentro del Partido Popular es como en todo, tío, vamos a ver. En el partido Podemos, ¿no? En el Partido Socialista, parece ser que a última hora de la tarde salió una noticia que los varones, ¿un varón qué? Los varones del Partido Socialista, que nos llamen los varones, porque parece ser que decirle varones son como más machos, ¿no? Oh, los varones, más machos. Bueno, los mismos gamberros, supuestamente, presuntamente, pero más machos, ¿no? Varones, oh, los varones del PSOE. Parece ser que querían destituir a Pedro Sánchez, ¿no? Hay una noticia por ahí, ¿no? Pero bueno, todos los partidos no tienen enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos entre ellos mismos. No, no, porque tú, quítate tú para ponerme yo, no quítate. Pues el Partido Popular, tío, ¡pa! Mira, más cosillas. ¿Del Bosque? ¡Ah, y La Roja! ¿Del Bosque? Aquí nunca hablamos de fútbol ni hablamos de deporte porque nadie nos llama para hablar de deporte, tío. A veces nos llaman desde ahí, de la lucha canaria, coño, para hablar de la lucha canaria. Mire, más cosillas. Ay, Hacienda, ¿no? 4.768 empresas morosas que no pagan, ¿no? Que no. Va. La agencia tributaria registra las sedes de Google. Google. Miren, a lo largo de la semana, ¿no?, han ido sucediendo cosillas, ¿no? Y uno por interpretarlas, ¿no? Este señor que anda por ahí, en una sillita de rueda, ¿no? Hawking. Stephen, así me sale bien, a mí el inglés, bueno, se habla inglés yo. Stephen Hawking. Este señor que anda por ahí en una silla de rueda, así, por cierto, así tocambado, no sé ni cómo ponerme, porque tiene otro plano, compañero. Él lo hace bien, ¿no? Stephen Hawking, este, ¿no? Tengo una silla, pero Stephen, vasito.
una pantalla delante. Cambia para el otro. Una pantalla así delante y tal. Pues parece ser que cogieron a una mujer en Arona, en Tenerife. Menos mal que todo sucede en Tenerife, ¿no? Con amenazas de muerte, tío. Stephen Hawking recibió amenazas de muerte. Y cogieron a la mujer, pero ya parece ser que... Mira tú si es movida, que ya salía hoy publicado, ¿no? De que 4 meses de cárcel y una orden de alejamiento. Un juicio rápido de estos, tío. Hay que hacer un juicio rápido. 4 meses de cárcel y una orden de alejamiento. Porque amenazó a Stephen Hawking. Miren, este hombre que va así por la... Poco menos, ¿no? Así, ¿no? Con la silla de ruedas, ¿no? Con todos mis respetos a este señor, me gustaría que a lo largo de la noche, a lo largo del programa, me llamara María, la madre de Aníbal, porque estoy seguro que María nos tiene que contar muchísimas cosas. Aníbal está viendo ahora el programa. Vamos a intentar... ¿Se acuerdan de Aníbal? Que queríamos intentar de localizar un aparato para Aníbal. Lo digo por aquello de Stephen Hawking, este hombre, ¿no? Y yo creo que todos en una ocasión, en varias ocasiones, hemos visto también cómo está Aníbal, ¿no? Pues ojalá que podamos conseguir ese aparato. Pero me tiene que llamar María, la madre de Aníbal, para hablarnos de este tema. Mire, yo de este periódico, pues ya casi no rescato más nada, ¿no? Pero tú me llamas para hablarme de lo... El rubio trasladado a la cárcel de Juan Grande, ¿no? Detenido en Agaete con 10 kilos de hachís en su coche. ¿Hachís qué? Vamos a ver. Sí. Sí, sí. ¿Me lo dicen por el pinganillo? Sí, sí. Vale. ¿Hachís? ¿Hachís qué es, coño? ¿Tú en tu coche no puedes llevar muchos estafilococos? ¿Estafilococos qué son? Cuando tú haces un hachís... O sea, tú haces un hachí en el coche, ¿no? Haces hachí y se te llena el coche de hachí. Pues llevaba 10 paquetes de hachí. Y lo cogieron en Agaete con 10 kilos, con 10 kilos de hachí. Haz tu hachí delante de la Guardia Civil para que vea. Haz tu hachí, haz tu hachí. Miren. Investigan a un empresario por falsa acusación. Bueno, este periódico ya... No me interesa más nada, pero de este periódico, sí. Detenido una mujer de Estados Unidos, una mujer de Estados Unidos, de para allá, Estados Unidos, ¿dónde es, coño? O sea, tú te pones a mirar así para abajo, tú te pones a mirar así para abajo y no ves Estados Unidos. Porque no, te coge la... Por amenaza de muerte a Hankin, ¿no? La familia de Jeremy Vargas exige a Juan el Rubio que diga dónde está el cuerpo del niño, ¿no? El pleito entre la patronal turística y López Sá... ahora están todos divididos los empresarios, ¿no? Pero mire, de este periódico, ¿no? Tú te pones a leer y tal, y dice, Hidalgo, ¿no? El alcalde de Las Palmas prepara un plan para invertir parte del sobrante de las cuentas de 2015. Parte del sobrante. Uno de los mayores fabricantes de motores abre una oficina en el puerto, ¿no? Y ustedes no vieron esta semana, ¿no lo vieron? ¿Cómo lo interpretaste tú? Un cuadro de millares, tío, en 1 millón de euros. Un cuadro de millares que tiene... Sí. Hay que ver, ¿eh? 1 millón de euros, tío. Un cuadro de millares, enhorabuena. Pero es una pasada, tío, ya. 1 millón de euros, pues, lo más parecido a un sagalejo, cuando... ¿No te acuerdas los sagalejos de las viejitas, ¿no? Las viejitas de antes, toda arruga. ¿Sagalejo qué es, coño? Uno de esos así, una prenda de estas así y tal, ¿no? Pues... Tú te pones un sagalejo para vestirte de carnavales, pero te lo quitas, cuando te quitas el gato arrugado. Luego una braga, ¿no? Entonces, pues el cuadro de millares es como un sagalejo. Miren, yo he traído hoy los dos periódicos porque cuando antes decía lo del Partido Popular, ¿no? Partido Popular... Lo de los diferentes partidos, ¿no? Que se van... Antón, el presidente del Partido Popular. A ver si lo llama porque este es el programa de todos ustedes. Es el programa de todos cuando colguemos el teléfono. Pero Antón, este hombre que cogió ya la mayoría absoluta, ¿no? Es el presidente del Partido Popular en Canarias, ¿no? Pues quiere apartar a la Bento, ¿no? A esta mujer, ¿no? A Bento. La quiere apartar del partido porque como ya se va para allá, para Madrid, ¿eh?
Y entonces, los que están al lado del evento dicen, Tacho, estate tranquilo. O sea, hay como interferencias, ¿no? Pero mire, ¿ustedes no vieron esta noticia hoy? Francisco López, el que fuera concejal, y creo que teniente alcalde, primer teniente alcalde también del Ayuntamiento de Telde, Castellano mintió, Mari Carmen Castellano mintió, para eliminarme como rival político, o sea, y todo esto dentro del Partido Popular, ¿sabes? Quítate tú. A ver si nos llama Paco Valido, coño. A ver si nos llama Paco Valido, coño, que también tiene que saber cosas. Que este también es el programa de él. Paco Valido. O Paco Santana. A ver si nos llama Pepe Suárez, coño, que también viene por aquí a veces a los debates, a las tertulias y tal. Pepe Suárez, coño, que este también es tu programa. Para que nos llame a ver qué. Sí, porque un poco, ¿no? ¿Qué pasa con el Partido Popular? ¿Por qué se tira y afloja? ¿Por qué? Quítate tú para ponerme yo, no sé, esas cosillas así, ¿no? Porque mire, de esta noticia, ¿no? Para interpretarla, ¿no? El juzgado de instrucción número 3 de Telde, enhorabuena a Francisco López por lo que se ha logrado. El juzgado archiva la denuncia de la exalcaldesa contra el exedil por apropiación y falsedad, que ya lo vimos en su momento, apropiación y falsedad documental, ¿no? El juzgado de instrucción número 3 de Telde ha decretado sobreseimiento y archivado la causa contra Francisco López Sánchez, tesorero y edil del Partido Popular de Telde, por presunta apropiación indebida y falsedad documental interpuesta en junio de 2015 por la entonces presidenta del Comité Local y alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, ¿no? En el auto del 18 de mayo de 2016, el juez expone que su fundamento de derecho, que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos para allá y para acá, está de enjuiciamiento criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones. Ahora queda totalmente demostrado que era una mentira más de ella, ¿no?, de Mari Carmen Castellano, según Francisco López, ¿no?, María del Carmen Castellano, y pediré un castigo. Francisco López ahora pide un castigo ejemplar en el Partido Popular, porque personas como esas no pueden seguir donde están. Mari Carmen Castellano no puede seguir donde está, porque lo dice Francisco López, porque también es del Partido Popular y le va a dar un castigo ejemplar, coño. ¿Qué pasa en los partidos? ¿Qué? Miren, más cosillas del tema, ¿no? López Sánchez justifica la denuncia de la expresidenta del PP de Telde como una maniobra para echarme de la carrera política, y estoy completamente convencido de que personas de bien no se sienten representadas con personas como ella, que utiliza la justicia y la mentira. Bueno, ustedes saben que Mari Carmen Castellano es abogada, ¿eh? Mari Carmen Castellano es ese, creo que es abogada, o la abogacía, o el derecho. Una campaña donde, según argumenta, me llegó a decir delante de otras personas que en aquel grupo de gobierno formado por PP, Coalición y Ciuca, le dijeron que tenía que elegir entre los dos López, o sea, los dos hermanos, ¿no? Los dos hermanos trabajaban juntos en el ayuntamiento, ¿no? Francisco y su hermano Darío, coordinador de Economía y Hacienda, que los dos no podían estar en el mismo sitio. López afirma que no tenía problemas, puedo caer mejor o peor a la gente y tal, gustar menos o más, puesto en un lugar irrelevante en la lista electoral, pero como militante y como ciudadano no me siento representado por personas como esa. Afirma que lo primero es limpiar, porque bastante mal ya lo ha pasado. Podría exigir otras cosas, pero creo que hay que evitar que esto vuelva a repetirse, y para que no se repita hace falta un castigo ejemplar, igual que la golpiza al estilo sudamericano. A ver si nos llama Fran López, a ver cuál es el estilo sudamericano del que hace referencia aquí en el periódico. Y un castigo ejemplar, igual que la golpiza al estilo sudamericano que he recibido yo. Y en esa petición López alega que no me circunscribo a una persona sola, sino a un equipo de personas, porque es dentro del propio Partido Popular, ¿no? A un equipo de personas que han estado trabajando para minar mi credibilidad, la de Francisco López. Y creo que ese tipo de personas no casa para representar, no digo al Partido Popular, ni a otra formación política, ni siquiera a una asociación de vecinos. Reconoce que se han sentido mal, asiste a las reuniones de los comités insular y regional, pero no le llaman a los del comité local, pese a ser miembro nato. Miren, ¿qué pasa entre los partidos, tío? ¿Qué va a pasar ahora? No leo más nada, no me interesa más nada. ¿Qué va a pasar ahora
con Fran López porque Fran López pide un castigo ejemplar. ¿Cómo serían los castigos ejemplares? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo sería un castigo ejemplar? Americarme en castellano, ¿no? Dentro de su propio partido, ¿no? Da igual que sea, coño, le ponemos las siglas del PP porque ha sucedido con el PP, ¿no? Pero dentro de un propio partido, ¿no? El PSOE, el colega, da igual, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo sería un castigo ejemplar, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que cuando Soria presentó el ex ministro Soria, José Manuel Soria, presentó la dimisión, se encendieron las cumbres, tío? Y eso que no era la noche de San Juan, y eso que no era la noche de San Pedro. Por cierto, felicidades a todos los Pedros, ¿no? Felicidades, Pedrillo. Pero mire, porque algunas personas del propio Partido Popular celebraban, hacían asaderos, tío, celebraban de que Soria presentara en aquellos momentos la dimisión. Mire, voy a poner un vídeo, ¿lo tienes, compañero? Voy a poner un vídeo, yo en estos días, el fin de semana pasado, estuve en Tenerife, ¿no? Y estando en Tenerife, pues, la isla hermana, tío, Tenerife, tío, Chiré. Grandiosa, hermosa. Y todo sucede allá, tío, todo sucede allá. Por eso que voy a hablarles de cabras, ¿no? Yo espero que después, a lo largo del programa y tal, a ver si está el padre Báez por ahí, que yo creo que con todo lo que tiene en estos días de fiestas, ¿no? Se acercan las fiestas en todos los barrios de Telde, ¿no? A ver si está el padre Báez por ahí, para que luego al terminar el vídeo, si lo tiene bien, haga una llamadita, porque miren, hay una tradición en Tenerife, una tradición muy compleja, ¿no? Muy directa, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Que los ganaderos en Puerto de la Cruz, ¿no? Allá está Lago Martianes, por allá, ¿no? En Puerto de la Cruz, ¿no? No en Santa Cruz, sino en Puerto de la Cruz. Allá en La Orotava, para allá, en Tacoronte, para allá, el Sausal, sí, para allá, Santa Úrsula, para allá, La Victoria, Centejo, para allá, pues, en el Valle de La Orotava, ¿no? Pues, a la falda del Teide, ¿no? Pues hay un puertito allí donde bañan a las cabras, tío, ¿sí? Las purifican, las santifican, las lavan, las bautizan. Pues tuve la oportunidad de asistir a ese emotivo encuentro, ¿no? Y la verdad que fascinante. ¿Y saben ustedes por qué? Porque mientras aquí en Tamarán, en Gran Canaria, hay una manada de cabrones que ya todos ustedes saben quiénes son, que mandan con el dinero de todos ustedes, pues mandan a traer francotiradores, que volverán otra vez, no les quepa la menor duda, volverán otra vez a oírse disparos en esos montes, ¿no? Esos riscos. Pues mientras aquí le pagan con el dinero de todos ustedes a francotiradores para que maten a las cabras guanilas, allá en Tenerife las bautizamos, tío, las bautizan, tío. ¿Quieren verlo? Vemos un vídeo y luego lo comentamos. En Gran Canaria, en Tamarán. Donde matan las cabras, donde los francotiradores matan las cabras, aquí las bautizamos, en Tenerife, en el Chiré, la bautizamos. Y hoy me voy a bautizar con una de ellas, ¿vale? Con una cabra. Yeah.
Gran Canaria, los del Cabildo de Gran Canaria matan las cabras. Contratan a francotiradores para matarlas. A las cabras guanilas. Y hoy, hoy estoy emocionado porque poder hacer esto y mostrárselo a la gente, ¿no? Y compartir este momento con las cabras, poder bautizarlas en el mar para purificarlas. Manada cabrones, ¿eh? Manada de cabrones. Ese es el resultado, ese es el resultado de una tradición, ese es el resultado de un momento mágico en el que mucha gente se acerca, a gente del pueblo, los pastores, vecinos, amigos, a coger las cabras, los paifitos. Habían niños que cogían a los paifitos, ¿no? Y los llevaban hasta adentro. Eso dura desde las 6 de la mañana hasta casi las 3, las 4 de la tarde. Es un momento mágico, suena el bucio, la gente lo pasa bien, hay juegos didácticos, hay juegos sobre todo juegos ancestrales, ¿no? El juego del palo, el salto del pastor, hay algún que otro también que lleva su caballo para purificarlo también. Pero el tema de las cabras, ¿no? Yo sé, si está el padre Báez por ahí, me gustaría que llamara ya, a partir de ahora, en cualquier momento, para comentar lo que quiere que comentar. Pero sí quiero decirles que es una pena que todo este tipo de tradiciones, que no se repita en todas las islas, ¿no? Que en vez de matar las cabras, en vez de matarlas, ¿no? Podamos ir al campo a recogerlas, ¿no? Y mañana con ellas en la playa, tío. ¿Lo coge? A veces a lo largo también del programa nos llama María, la madre de Aníbal, porque queremos saber cosas, cómo está la situación, queremos saber si sigue limpiando tapones, queremos saber qué ha sucedido, o si tiene alguna sorpresa que contarnos. Pero, en fin, a mí me gustaría, Kevin, ¿me estás escuchando? Pues me gustaría que colgaras el teléfono ya. Cuelgas el teléfono, si tú quieres, y ya luego nos vamos de vacaciones. O nos vamos a ese pequeñísimo espacio que hacemos luego de publicidad. Pero si lo tienes a bien o tienes alguna llamada, 928-682342 y el 928-682928. Comentarles que lo he vivido esta semana. Tengo el periódico ahí en el suelo, pero alguien asegura, alguien acredita que le da asco, ha sentido asco y cada vez cree menos en la humanidad. La humanidad son todos ustedes y el asco es generalizado en todos los sentidos porque tenemos llamada, venga. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan, y a todos. Buenas noches. Radicalización. Radicalización. Sí, señor. Súbemelo un poquito más, Kevin. Te voy a hacer reír un poquito. Venga, cuéntanos. Te llamo de Valsequillo y he hecho un estudio en las elecciones pasadas. ¿Sí? Y de 10 fuerzas nuevas, pero de los pequeños, en Valsequillo, de 10 que se presentaron, sacaron entre todos 148 puntos. No le votaron ni el que fundó los partidos. Oye, pero Martín, ¿es cierto que los varones van a desplazar a Sánchez? Pues ni idea, ni me interesa. Mira, Juan, Artenara es la ley. 10 partidos y ¿sabe cuántos votos? 14 votos. Hay uno con 7, otro con 5, 2 con 1 y todos los demás con 0. O sea, ni el que fundó los partidos le votó, ¿eh? Pero es cierto que los partidos que van a cobrar ahora 200.000 euros, sí, una noticia que salía publicada. Sí, sí, podemos recibir 200.000, esos son por la cantidad de votos. Coalición Canaria y Nueva Canarias ganan por el 26 de junio, Coalición Canaria y Nueva Canarias, 200.000 euros. Y podemos otros 200.000. O sea, las elecciones son para ganar dinero, Martín. Claro, cada voto deja dinero, para ellos, para nosotros no. Pues te manda cabrones, ¿eh? Mira, otra cosita. Dime. Ya te dije, de Artenara, 10 partidos, 14 esto.
haga este, 8 partidos, 34 tíos, 34 puntos. Y hay menos, mira, Tejeda, por ejemplo, 10 partidos, 38 votos. Y así, bueno, te voy a decir aquí... ¿Balsequillo, el Partido Popular, dice que fue la fuerza más votada? No, no, pero yo te estoy hablando de partidos pequeños, los 10 partidos pequeños. Los grandes, nada. Y así te digo, pero vamos, es la leche, no te voy a decir más, no está tal, pero mira, una cosa que tenía aquí, en democracia, los aforamientos es un privilegio, no es un refugio para amigos Cerolo. ¿Te refieres a los aforamientos, dice? Los aforamientos que es para esconder gente. Sí. Esto es un privilegio. Pero claro, el Estado coge a sus amigos, Cerolo, Rita Barberá y tal, y siento y la madre. Otra cosa, mira. Venga. En el País Vasco, para sanidad, financia a cada currito de allí con 500 euros más que a un canario. Y si le pregunta a Fernando Clavijo, tu amigo, dice, triple paridad, de ahí lo sale. ¿Por qué será, Martín? ¿Por qué será que Rajoy llama primero que nada a Fernando Clavijo para hablar con ellos? No, porque es un flojón y lo va a convencer. Mira, ¿Es un taita? Un taita, sí, un simplón. Mira, en la justicia, por ejemplo, coge y manda un montón de requerimientos a ayuntamientos y el ayuntamiento lo tira a la basura como tú los periódicos. Sí, bueno. Pero, por ejemplo... Si tú vas a un juicio como testigo, simplemente como testigo, si te olvidas y no vas, te encasquetas 600 euros de multa. Sí. Y si la segunda vez te despistas, 6.000 y te viene la policía a buscar. Mira, vea, tengo aquí tantas cosas. Mira, Aznar en el año 1996, ¿sí?, le faltaron 16 escaños para gobernar. Mira, le dio al País Vasco todo lo que quería, le dio a los catalanes todo lo que quería, le dio a los canarios, a Mauricio, todo lo que quería, aún quitó hasta servicio militar, o sea, partido conseguir 16 votos, dio hasta la madre, y lo voy a dejar porque me estoy empezando a reír. Martín, ¿te fuiste? Bien, gracias Martín por lo que nos cuenta, tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con María. María, cuéntanos. Que como dijiste que llamara, pues te llamé. Muy bien. María, ¿qué está pasando con el tema de Aníbal? Pues con lo mismo, hijo, limpiando tapones y esperando a ver si hay alguna ayuda por el ayuntamiento, que ya fui a hablar con Paco Ata. ¿Y qué dice Paco Ata, María? Que no conocía el caso de mi hijo. ¿Que no lo conocía? No. Y vamos a ver, tú nos habías comentado anteriormente que habías estado en asuntos sociales. Sí, estuve en asuntos sociales, pero no lo mismo... Asuntos sociales que alcaldía. El representante, claro. ¿Y qué cuenta Paco Ata en este caso? Bueno, que él iba a estudiar mi caso y a ver si podía ayudarme. ¿Que iba a archivarlo o a activarlo? A estudiarlo. A estudiarlo. Sí. María, dame otro plano, compañero. Paco Ata tiene que estudiar tu caso por 4.000 euros. Pues no sé, hijo mío. Sí, no lo sabe, ¿verdad, María? No sé, yo sé que fui a hablar con él y eso fue lo que me dijo y eso es lo que estoy esperando que me llame. ¿Crees que hay buenas expectativas con Paco Ata? Bueno, yo vi buenas expectativas, ahora no sé, también hablaron con el Club de Leones de Barcequillo. Sí. Y también dice que a ver si me podían hallar una mano. ¿El Club de Leones? Mm. Ese nos llama Alfredo. Uh-huh. A ver si nos llama Alfredo, el presidente del Club de Leones. Sí, el caso mío lo sabe él ya. ¿Alfredo lo sabe? Sí. ¿Y tú crees que el Club de Leones no tenga 4.000 euros para pagar ese aparato o para financiarlo, María? No sé, Juan, porque yo con esa gente, como no, yo te lo dije ya una vez, que como con ellos no he tratado nunca, pues no sé cómo está eso. ¿Y tú los vistes con aire, me refiero... ¿Hablaste con Alfredo, el de... No. Quien habló fue lo de la Asociación de Vecinos de la Barrera. ¿Y tú con Paco Ata si hablaste directamente con él? Sí, hablé con él. María, ¿y lo viste solidario? ¿Lo viste suelto, con ganas de hacer algo?
Sí. Me puse hasta mala porque me puse nerviosa y, ¿sí? Y pues, claro, pues es una autoridad y, oye, no es lo mismo hablar contigo, que somos personas igual. Él también es una persona igual, pero tiene otra... María, ¿otra cosa? Escucha, dime. Una cosa, María. Dime, hijo, dime. Imagínate que soy el alcalde de Valsequillo ahora. Habla conmigo. ¿Qué quiere que le diga? Que tengo un hijo con parálisis cerebral y necesito un aparato. Mira, ¿sabes cuál sería mi plan de actuación si yo fuese el alcalde de Valsequillo, María? Sí, sí. Y tú estuvieses empadronada ahí arriba. Yo estoy empadronada en Valsequillo, normal, y tengo todo. Por eso te digo, pero voy a actuar como si fuera el alcalde, ¿verdad, María? Dime. Mira, María, vamos a hacer una gala benéfica porque todo el mundo habla de gala benéfica, ¿verdad, María? Sí. Vamos a llamar a Paco Guede, vamos a llamar a Johnny Haya, unos teclistas, sí, que hay arriba en Valsequillo, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una verbena que dure hasta las 4 o las 5 de la mañana, ¿vale? Una verbena solidaria. Pero esto te lo digo yo como alcalde, ¿vale? Sí. Pero te voy a decir otra cosa, María. Si en caso que la verbena no diera para el aparato, podríamos hacer incluso una luchada benéfica con el club Almogarén, con el club de lucha Almogarén de Valsequillo, ¿vale? Sí. Por si eso no fuera poco y no alcanzáramos para llegar a los 4.000 euros, María, ahí tenemos a los compañeros, amigos y buena gente del Club de Leones de Valsequillo, que también aportaría su granito de arena, ¿vale? Vamos a ver si esto como alcalde. María, espera un momento, María. Esto como alcalde, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si con todos estos 3 o 4 que ya he ido nombrando no alcanza el dinero para comprar el aparato, que son nada más que 4.000 euros, María, pues yo, de las fiestas patronales de 13, 14, de las fiestas patronales, que son 13, 14 barrios que tiene el Ayuntamiento de Valsequillo, pues le vamos a hacer una cosa, María, le vamos a restar un poco, le vamos a restar los fuegos artificiales de cada barrio, ¿vale? Sí. ¿Qué te parece, María? A mí y me los parece fuegos bien. Artificiales de cada barrio, pues eso a lo mejor origina pues 1.000 euros, 2.000 euros, una cosa así, ¿no? Y ya tenemos para pagar el aparato para Aníbal, María. Si ya, yo fuera el alcalde de Valsequillo, ¿vale? Vale. ¿Te gusta...? Hombre, claro que me gusta lo que estás pensando y lo que me estás diciendo. ¿Te gusta que yo sea el alcalde de Valsequillo, María? Sí. Pues yo, como verás, lo soluciono rápido. Vale. Pues vamos a ver si llegamos a tiempo y hay lo que hay. Ojalá, a lo largo de la noche, de lo que dura el programa, María, nos llame Paco Ata, para que nos diga simplemente, Juan, tengo el caso encima de la mesa, o yo qué sé, la secretaria, o yo qué sé, el tesorero, coño, que es el que tiene la pasta, ¿no? Bueno, ya. El tesorero me parece que es Paco Ata, pero... A ver si nos llama alguien de Valsequillo, ¿no?, de la Corporación Municipal, o alguien de la oposición, coño, a ver si nos llama Juan Carlos Ata, de la oposición también, o Domingo Cabrera, a ver si... Tú estás empadronada en Valsequillo, ¿verdad, María? Sí, mi niño, sí, todo. ¿Y has ido a hablar con los de la oposición? ¿Con Paco Ata? No, con Juan Carlos Ata, con Domingo Cabrera del Partido Popular. No, yo esa gente no los conozco. No los conoces, ¿no? No. Ya, coño, qué pena, porque igual Juan Carlos Ata, de Asamblea Valsequillera, Domingo Cabrera del Partido Popular, pues estoy seguro que ya te hubiera solucionado ese caso. No sé, yo no sé, porque yo ya te digo, esa gente no los conozco. Aún así, María, gracias por la llamada, vale. Y enhorabuena porque los pasos están dados, ¿verdad? Ya sabes, sí. De todas maneras... No te dejes dormir en los laureles, como decimos nosotros. No te dejes dormir en los laureles. Y de vez en cuando dale una llamadita a Paco Ata, ¿vale? No, quiero solo al ayuntamiento. Ah, ¿tienes que ir arriba? Claro, para que él me vea y a ver lo que pasa. Bien, que te vea, María. Y llévate a Aníbal contigo. Aníbal está en el colegio, caramba. ¿Eh? Está en el colegio. A esa hora está en el colegio. Claro. Bueno. María... Pues muchas felicidades, enhorabuena, que ojalá se cumpla todos esos deseos que le pedimos en la hoguera de San Juan. Vale, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, ya verás que poquito a poco vamos a conseguir el aparato para Aníbal, ¿vale? Vale, un saludo fuerte para ti, muy buena noche. Bien, para ti un abrazo muy grande para ti y otro para Aníbal y a todo el componente familiar. Vale, gracias, Juan. Bien. Ay, si yo fuera el alcalde de Valsequillo, y ustedes tuvieran problemas... En asuntos sociales, coño. Si ustedes tuvieran problemas, iban a haber menos fuegos artificiales, iban a haber menos... y iban a haber más asuntos sociales.
Mire, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a ver si a lo largo después, ya cuando colguemos el teléfono luego nuevamente, pues entra esa batería de llamada que queremos contar con todos ustedes. Así que, ¡veremos enseguida! El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Thank you.
So good in my neighborhood, so here I come.
Aquí de vuelta otra vez con todos ustedes en el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. Gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa. Y a partir de ahora, miren, antes de colgar el teléfono, que ya lo podemos colgar, luego dentro de un ratito les quiero hablar un poquito. ¿Se acuerdan ustedes que en diferentes programas hemos ido hablando de la residencia de Agüímez? En Agüímez, ¿no? Hay una residencia donde hay unos viejitos y tal. Por aquello de la ley de dependencia, ¿no? Pues el gobierno de Canarias ha dicho que ese dinero, el dinero de la ley de dependencia que viene para esa, yo creo que para todas las residencias, ¿no?, de ancianos en este caso, pues es un dinero que viene individualizado, o sea que es para las personas, es para cada una de esas personas que están mal, ¿no? Pues luego vamos a escuchar un pleno que sucedía hoy, el audio, ¿no?, de un pleno que sucedía hoy en el Cabildo de Gran Canaria, entre Felipe Afonso, portavoz del Partido Popular, que le preguntaba a Antonio Morales, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Qué ha pasado con, supuestamente, presuntamente, con estas partidas presupuestarias que el Cabildo da un dinero, el Ayuntamiento da un dinero, el Gobierno de Canarias da otro dinero, el Gobierno de España da otro dinero, y no se sabe dónde está el dinero, porque hasta incluso las personas que están allí ingresadas, que creo que son 11 o 12 personas, también aportan dinero, 1.200 euros. Colgamos el teléfono porque a partir de ahora es el programa de todos ustedes, 928-682-342 y el 928-682-928. Así que, y si quieren enviarnos algo, pues nos envían ahí a las 3W, canal 4TV Telde. Así que 928-682-342 y el 928-682-928. Yo, los resultados, bueno, si te pones a leer aquí, a buscar la letra chica, ¿no? Te pones a buscar aquí la letra chica. Los resultados de las elecciones, a este señor, ¿no? Yo creo que es un... me dan asco y siento dudas sobre la humanidad. Tú me llamas esta tarde, esta noche, y me lo cuentas. 928-682-342 y el 928-682-928. También decirles que un poco el balance, ¿no?, de lo que hice antes, ¿no?, antes de irnos a publicidad, un poco el balance de si yo fuera alcalde, ¿no?, si yo fuera rico, no, pero si yo fuera alcalde, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valsequillo, ¿no? Entonces, y tú tienes, o sea, porque está claro que hay muchísimas familias pasándolo mal, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, que el Club de Leones, ¿no? Tenemos llamada, vamos a atender la llamada, luego seguimos con la retajila mía. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Amigo Francisco. Perdona, cuéntanos, que no te, el programa pasado no te felicité, día de San Juan, Juan, perdona. Sí, no importa, no pasa nada. Recuerda que... la cosa va en camino y llevo la prórroga, Juan, que entre ellos papeles, vamos a ver, espera, a ver lo que pasa. A ver lo que está. Y si yo fuera alcalde, ay, Dios mío, mira.
Oye, Kevin, ¿puedes subirme un poquito más el volumen de...? Y en cuanto a las noticias, esto que hay personas que le dan asco lo que ha sucedido, ¿qué ha pasado? Te lo iba a decir, Juan, el canario tiene lo que se merece, no hay otra cosa. Maná de borrego y maná de que parece que están bobos, coño, estamos, no lo entiendo. El pueblo, yo no sé qué pueblo del diablo es este. España para allá. Yo soy canario y español, muy orgulloso, pero ya, Juan, que no tenemos nada, ni cabra, ni nada, ni gallina, ni nada. España de arriba no lo inculcamos a nuestra cultura, a nuestros jóvenes. Pero ¿has visto cómo se bautizan las cabras en Tenerife y aquí las matan? No, Juan, hombre, Tenerife es la capital de Gran Canaria. No te olvides que tiene el Teide, los mira por arriba. Si te pones en el Teide, nosotros estamos más abajo. Es lo que pasa, Juan, es lo que pasa. Uy, el padre va. Pero el pueblo tiene, ya no es sencillo, con todo mi respeto hacia todos los canarios, tiene lo que tiene. El que no lucha por su tierra, amigos, lo veremos. Dios quiera que no se marche el turismo, como yo te he dicho, pero si no lo vamos a pasar negra, Juan. Nosotros ya no, porque yo tengo 60 años. Esta juventud... La fuerza más votada fue el Partido Popular. La gavión. Es lo que hay, Juan, no hay otra cosa, que se espabilen esta gente joven y ningún partido, es que da, de verdad que da asco, como dice el muchacho ese, y de verdad, no sé qué hacer. Muy bien, oye, ¿y qué te parece la idea de que Rajoy haya decidido de que sea este hombre, Clavijo, el que vaya primero a negociar para tener un gobierno estable? Yo lo que te digo es que yo no me explico cómo Coalición Canaria, que nadie la quiere, sacó tantos votos. No lo entiendo eso. Yo me lo explico. Hay que investigar, hay que ver detective privado. No lo entiendo. ¿Dónde está? Si Juan Díaz tenía tanto, el otro tanto, ¿cómo tiene esta gente más? En vecindario, más Paloma, Alguiniguí, ¿cómo es? Si nadie los quiere, ¿cómo tiene esta gente? Ahí tiene que haber algo raro. Presuntamente. Algo raro. Digo yo. No, raro se puede decir presuntamente. Presuntamente. Que suceda algo raro, se puede decir sin presuntamente también. Es que no lo sé, que nadie lo quería, ¿cómo va a tener tanta Juan? No lo entiendo. Yo no lo entiendo, Juanín. ¿Duda sobre la humanidad? Humanidad siempre ha habido, lo que pasa es que se han perdido los valores, se han perdido todos. Los valores humanos, ¿no? Todo. Se han perdido. Me da. De verdad que a veces. Te pone gracias triste, por la llamada. Gracias, Juan, un saludo. Bienvenido a casa. Gracias por estar ahí, gracias por la llamada, por lo que nos cuenta. Vale, Juan. Kevin, tienes que arreglarme esto, por favor, que no oigo nada. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, cuéntanos. Vamos a ver sobre la humanidad que usted está hablando y... Sí. Yo soy un seguidor antiguo de usted y me gusta mucho ese programa, en primer lugar. Bueno, sobre la humanidad que usted estaba diciendo, por ejemplo, ya cada vez es menos. O sea, no los entendemos, no hay educación, los faltamos unos a otros, no los saludamos ni en el mismo bloque. En el mismo bloque hay muchos animales en las viviendas que han hecho para nosotros, pues, ya no somos humanos, somos animales, porque solo hay perros, gatos, y hacen las necesidades donde quiera y los molestan porque, vamos, por las escaleras, mire, ¿para qué voy a hablar más sobre eso? Entonces, sobre también lo político, la flagelación que usted estaba diciendo. Sí. ¿Quién es el que se flagela por nadie? Nadie, Jesucristo, que murió por nosotros. Mire, en toda familia hay una oveja negra. Y allí hay mucha familia sobre de la política. La política está corrompida. ¿Usted ha oído tantos partidos como hay hablar asunto de la buscar los problemas sociales pequeños en los barrios, la limpieza?
Como tantos animales hay, si por aquí no pasan a Cuba nunca a limpiar por donde yo vivo, y estoy pegado a los juzgados nuevos, a esa macro que se ha hecho ahí, escalones, no hay accesibilidad para las personas que están, llevan carros, que menopálidos, que no hay una rampa, todos son escalinatas, incluso las escalinatas rotas. ¿Usted ha oído a alguno de los partidos políticos hablar asunto de todos esos problemas? A ninguno. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pero usted, me voy a flagelar. Pues se va a flagelar. Pero usted leyó la prensa de hoy, donde dice. No. Pero es que voy a leer la prensa. Escuche una cosa, mire, esta gente, Coalición Canaria y Nueva Canaria, ganan por el 26J, por las elecciones del domingo pasado, 200.000 euros. Sí, señor. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de que se haya hecho un partido nuevo en Gran Canaria, que es Nueva Canaria, porque estábamos hartos de Coalición Canaria, porque todos se lo llevaban para Tenerife, y ahora resulta que están unidos, y encima se unen Nueva Canaria con los socialistas también? Mire, yo no quiero sino conservar lo que tengo. Mire, yo nací en el 44 y la pasé muy negra, y tenía que ir descalzo a la escuela, con los dedos llenos de tropezones. Ustedes saben lo que son tropezones. Y encima, cuando venía de la escuela, tenía que ir a buscar el agua a un kilómetro por una pendiente, a un barranco, a un naciente, con unos ganchos. ¿Usted sabe lo que son unos ganchos? Sí. ¿Usted sabe lo que son unos partes? Tuve que ir al cuartel también. Fui voluntario porque quería largarme de todo aquello que estaba ahí en la agricultura, porque yo fui nacido y criado en la agricultura, en un barrio pobre. Mi padre era agricultor, pero pobre. No tenía un duro y tenía que trabajar todos los días, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Y hoy lo quieren todo hecho estos políticos. ¿Qué quiere que le diga? Me gusta que hable y le pregunte al baifito ese que usted tiene con los cuernos retorcidos, que ese sabe mucho. Así que muchas gracias por atenderme y adelante con su programa. Muy bien, gracias a usted por la llamada y por contarnos eso. De esas personas que, libros abiertos, ¿lo escucharon ustedes? Cuando iba al barranco a buscar agua, la fuente con los ganchos, yo también fui bastantes veces. Tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Y lechita de cabra. Ay, que no había ni enfermedades. Es verdad. Qué sano. Y que no mirábamos, escucha una cosa, no mirábamos ni la fecha de caducidad de los productos que nos comíamos, Cristiana. Mire, ni agoso los colegios. Yo no tengo ningún trauma. Y soy joven, tengo 60 y pico años, no se crea usted. Yo digo que tengo más que Marisol, menos que Sara Montiel, pero mire. Es usted joven, diga. Hombre, yo no me cambio por 2 de 30, la verdad, las cosas como son, porque la experiencia es la madre de la ciencia. Muy bien. Y es lo que yo hablo con mis nietos y les explico todo. Y les digo siempre, escúcheme bien, más vale un buen conocido que malo por conocer. ¿Por qué motivo? Mire, escúcheme bien lo que le voy a decir, sí, sí. Quiero que lo escuche mucha gente. Toda aquella persona que desee mal a otro, con el tiempo le rebota. Nunca le desees mal a nadie. Eso es algo que yo lo tengo muy estudiado. No fui a la universidad, pero fue la universidad de la vida. Lo que la calle me enseñó y lo que he aprendido a ver cosas. La gente quiere trabajo y mucha paz. Contra la violencia, cero patatero, cero. Pero, Juan, no es que los canarios no tengamos sentido, sí lo tenemos. Sí. Lo que pasa es que aquí se vaya según el ritmo que sea. Sí. Pues mire, ¿cuánto dijo el señor aquel que ganaba cada partido? 200.000 euros por presentarse a las elecciones. Por presentarse a las elecciones. Mire, la próxima vez me presento yo de alcaldesa de Aruca. Seguro que no me van a... mire, no me dejan ni 3 días. Me echa, ¿qué me echa? ¿Usted se acuerda que yo el otro día te vino de aquí y decía que mi voto costaba 3.000 euros? Hay que ver. ¿Por qué se creen ustedes que le dije que vamos a hacer un negocio
vamos a hacer un negocio en nada, esta dirección. Montar un y partido, no me, Juan, no me hicieron caso, coño. Que sí es verdad, que no te le hacen caso, pero mire, Juan, hablando en serio. ¿En serio? ¿Cómo hacía usted antes? ¡Qué asco! Es ya. Que eso me lo dice mi nietillo, que estoy cuidando pero es verdad, de dos pero, años. Pero escucha una cosa, ¿verdad que este pueblo se flagela? ¿Le gusta el... No. Vamos a ver. ¿Cómo que no? Mire, el gobierno es como la casa. ¿La casa? Yo creo que no se puede hablar así todo. No. Tenemos que comprender, si en la propia casa usted no lleva un rigor de gasto, un ama de casa, si usted gana 2.000 no se puede gastar 3.000, ¿ah? Eso es porque hablamos de 3.000, porque alguien gane 300, 200. Pero es verdad que hemos sufrido mucho y hemos aguantado mucho. Pero tiene que reconocer, en mi casa salieron 12 votos con el de mi nieto que ya tiene 21 años. Y el año que viene me vota dos nietas, que tiene 17, pero hasta los 18 no puede votar. Pero si a los 16 puede hacer un aborto, que no hay problema, sin permiso de los padres. Eso votará el año que viene. Eso sí habrá nuevas elecciones otra vez, ¿no? Mire, escúcheme. Que se le acaban los 3 minutos. ¿Usted se acuerda? Escúcheme bien, Juan. ¿Usted se acuerda el 18 de julio la paguita que bienvenida? Sí, bienvenida. Pero claro, la quitaron para el 18 de junio. ¿Verdad que nadie se niega de esa paguita del 18 de junio? Todo el mundo privadito al bolsillo. Ay. Al bolsillo. Las pelas son pelas. Y eso es lo que está pasando en la política. Que no se van a presentar. Mire, ahora se presentó en Italia. Una mujer alcaldesa. ¿En dónde? ¿En Roma? ¿La Chicholina? En Roma. ¿La Chicholina? No, eso desaparecieron todos. Hoy dimitió don José Miguel Pérez, nadie dice ni pío. Esos votos que le quitaron, ¿verdad?, al PSOE, esos votos que le quitaron al PSOE, ¿de quién fueron? Los mismos que eran socialistas. La gente, cuando empiezan a repartirse los sillones antes de tiempo, los que votamos... tenemos mente, y eso lo recordamos, Juan. ¿Cómo hace la gaviota, Juan? Así como usted la gracias hace. Gracias por la llamada. Eso, gracias. Que suba alto y muy alto. Gracias por la llamada, gracias por todo eso que nos cuenta. Recuerden, 3 minutos para contar un montón de cosas. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, cuéntanos rápidamente, 3 minutos. Pues, Juan, con tal que, si yo fuera rico, pues mira, solucionaría muchos problemas. Muy bien. ¿Como por ejemplo? Si yo fuera alcalde, pues haría lo que hace nuestro alcalde. A ver. Invitarlos a la fiesta de los agricultores, este próximo día 2 y 3 de julio. Bien. Con diferentes eventos en cuanto a lo agrícola. Y también no puede faltar el gofio y la leche y la trasquilada. ¡Qué bueno! Y la trilla. Que es una gran tradición histórica ya. La verdad que es una fiesta grande en San Mateo, ¿verdad? Sí, y un enyesque con un cochino asado. ¡Qué bueno! ¿Y chorizo del país? Y yo un choricito también, porque no, un choricito de allá de Terón. ¡Qué bueno! Y el clan folclore que siempre no puede faltar. Muy bien. Y el clan baile. ¿Y eso va a suceder el día 2 y...? 2 y 3 de julio. Ya, o sea, ya sábado y domingo, ¿no? Sábado y mañana y pasado. Bien, qué bueno. Pues nada, es que el alcalde los invita a tomar leche con gofio. Muy bien, qué bueno. Eso sí que es un alcalde, coño. Está un alcalde. Venga. Gracias adiós, por lo que nos cuenta. Adiós. En San Mateo, sábado y domingo, fiesta del pastor, de la ganadería, del agricultor en San Mateo. Y también creo que por ahí en... Así nos llaman, de la Atalaya. La fiesta del barro en la Atalaya, no dejen de ir también, que es la próxima semana o esta semana también. Así que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches, cuéntanos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bien, perfecto. Coalición Canaria y Nueva Canarias ganan, para que ustedes sepan, ¿no? Para que ustedes sepan dónde tienen que flagelarse, es cuando tú lees una noticia como esta, ¿no? Dice, ingresos, ¿no? Coalición Canaria y Nueva Canaria ganan por el 26J, por las elecciones pasadas, 200.000
euros. Y cuando yo te dije aquí en el programa, pide por tu voto 3.000 euros, ¿dónde está el fraude? ¿Sí? ¿Dónde está el fraude? O sea, yo creo que este pueblo debería de plantearse, hasta que no cambie la ley electoral, ¿no? Debería de plantearse en las próximas y nuevas elecciones que puedan haber, que será a lo mejor en agosto o septiembre, de pedir dinero por el voto. Ah, mi voto cuesta 3.000 euros, para después llegar a esto, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo estás, hombre? Bien, cuéntanos tú rápidamente. Juan, ¿qué pasa con estos políticos, Juan? No se ponen de acuerdo ni a la hora de ir a robar. Porque esta gente parece ser que el ir a gobernar es ir a robar. ¿Ir a? A robar, pues si no hay más que corrupción por todos lados. Encima, eso de los 200.000 euros, me cago en el diablo. Si no se me presento yo también. Pero coño, pero es que el pueblo debería de presentarse a las elecciones porque ganan dinero, conchale. Jolín, si eso es mejor negocio que la lotería. Por eso digo que debería de haber un voto comprado, ¿no? Que enhorabuena a todos los que venden, que compran el voto, tío. Porque sí, sí, sí. Para algo sirve, ¿no? Juan, nunca mejor dicho lo de manada de cabrones, ¿eh? Es que es verdad, de verdad que es vergonzoso de qué manera se ríen del pueblo. O sea, el pueblo vota y después hacen lo que les da la gana con el voto. Que si coalición con este, coalición con el otro, al final, ¿quién gobierna? ¿Y tú crees que formarán gobierno ahora, próximamente, en estos días? ¿O pues cuando sí, llegue agosto? Pero necesitan tanto tiempo para ponerse de acuerdo. Pero es que escucha una cosa, ahora viene el mes de julio y se nos van todos de vacaciones. Sí, sí. Lo sí, coges, ¿no? Claro, luego viene el mes de agosto y se van todos de vacaciones, o sea. Pero cobrando. Pero cobrando, pues por eso te digo que con estos 200.000 euros que gana cada partido, pues ya hay para ir haciendo fiestas y cositas y asaderos y... Exacto, pero la culpa es del pueblo. El pueblo está permitiendo que con el dinero de los impuestos se haga lo que les dé la gana, que hagan todo lo que les dé la gana, porque esto ya es una aberración. Yo creo que es la palabra. Sabíamos anteriormente de que no habían formado gobierno durante sus 6 meses, ¿no? Alguien dice por ahí que le da asco y siente dudas sobre la humanidad, ¿no? Sí, sí. Sí, es así, es triste, pero es lo que hay. Si la gente no coge y empieza a abrir los ojos y darse cuenta de qué manera se están riendo... Es lo que nos toca, ¿no? Exactamente. Yo creo que en otros países esto no sucede. Muy bien, gracias por la llamada. Bueno, un saludo, Juan, y felicidades por el programa, porque es una maravilla, ¿eh? Muy bien, gracias a ti por estar ahí siempre pendiente, gracias. A lo largo del programa dije yo, a ver si nos llama el padre Báez, a ver si está por ahí el padre Báez. Tenemos otra llamada, a ver si nos llama el padre Báez a lo largo del programa, de lo que nos queda del programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. ¿Cuándo va el cabildo a defenderme? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted? Soy víctima de expropiación indebida en vía de hecho. ¿Sí? Y llevo 2 años para que me paguen. ¿Cuánto? ¿Dos años? 2 años. ¿Y ha presentado usted todos los escritos, todas las alegaciones todo, para que...? Todo. Incluso el juez me ha dado la razón y todo. Y está haciendo toda esta gente con tantos millones y tanta historia, robando a todo el mundo, que es lo que acaba de decir el señor, que el pueblo canario está ciego. Porque a mí que no me diga, debía de salir el comunismo entero. El comunismo. Qué bueno. Palabra de honor, porque merece que esté el comunismo gobernando. No derramar sangre y cosas de esas, esas no. Pero trincarlos a todos y obligarlos a devolver los millones que han robado, sí. Empezando por la Carmen Castellana, Aureliano Santiago y toda la pandilla. Bueno, a Fran López lo acusaron de... ¿De qué? A Fran López, que fuera ministro ahí también de... Pero ya el juez le dijo que no... A los del Partido Popular en Telde. Sí. Estos son todos una manada de sinvergüenza. Y ahora, yo creo que al señor Morales no les informa nada a la administración de allí, del Cabildo, no les informa nada, porque es que él no se entera de nada, por lo que yo veo. Morales, Antonio Morales no se entera, el presidente del Cabildo. ¿El presidente del Cabildo? Pues le voy a poner unos audios, ahora cuando termine con la llamada. Sí, no me tome el pelo, ¿eh? ¿Por qué?
¿Por qué cree que le voy a tomar el pelo? Con los audios. ¿Con los? ¿Audios que dice usted que le va a poner? Le voy a poner un audio, mujer, del pleno de hoy. Sí, hombre, le entiendo. Pero no le voy a tomar el pelo, ¿eh? Te lo digo de broma. Bien, muy bien. Gracias por la llamada. Gracias por la llamada, señora. Ya sabe, por favor. Venga, bien. Gracias por la llamada. Vamos a poner un audio. Bien, cuando hablemos de expropiaciones, sí. Venga, pues tenemos unos audios del pleno que sucedía hoy en el Cabildo sobre las 10:30, 11 de la mañana, en el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, donde el portavoz del Partido Popular, Felipe Afonso, le hacía unas preguntas o le decía a Antonio Morales, ¿no? Y luego, primero escuchamos el de Felipe Afonso y luego escuchamos a Antonio Morales. Audios, ¿no? Y luego también, a ver si nos llaman desde el Ayuntamiento de Agüime, no sé, la concejala del Ayuntamiento de Asuntos Sociales, porque parece ser que hubo una llamada de teléfono, Mari Roth, esto habrá que, no sé, a ver si es verdad, ¿no? A ver si nos llama ella, la concejala, ¿no? Porque supuestamente hizo una llamada o hubo una llamada en la que algún concejal de la zona del Ayuntamiento de Agüime hizo una llamada diciendo, ahora metes a tu madre en tal sitio, ahora metes a tu madre tal, la concejala de Asuntos Sociales. Tenemos el audio, lo escuchamos, atentos, ¿eh? Básicamente porque ha pasado dos cosas. Primero, al parecer, es algo que ya nadie niega. El Ayuntamiento de Agüime, a través de su residencia, ha hecho cobros irregulares a dependientes severos, a grandes dependientes, le ha hecho cobros irregulares e ilegales. Y por otro lado, el presidente del Cabildo y anterior alcalde aún no ha abierto la boca, aún no ha dicho nada, aún no ha dado la cara. Se esconde detrás del alcalde actual, se esconde detrás de la consejera, pero hasta la fecha, y han pasado varias semanas, ha decidido acogerse al derecho a guardar silencio. Pero yo creo que hoy en el pleno, yo espero que usted dé la cara. Nosotros lo hacemos con esa intención, porque creemos que está en la obligación de hacerlo, está en la obligación de dar una explicación, una obligación al menos política. Nosotros nos conformaríamos con que las personas a las que se le ha cobrado de más se le devuelva el dinero. Con eso nos conformaríamos. Para nosotros sería suficiente. No tenemos otro objetivo. También podemos hablar si debería o no devolver el dinero al Cabildo, si se está destinando la actualidad del dinero a la residencia o la residencia se le da paga por plaza menos de la mitad de lo que paga el Cabildo. Podríamos hablar de muchas cosas. Pero nosotros nos conformaríamos con aquellas personas que se le han cobrado de más, dependientes, severos, grandes dependientes, los más débiles de nuestra sociedad, se le devolviera el dinero. Y yo recomendaría que fuera así. A veces los políticos nos apuntamos a brutos, nos apuntamos a soberbios y luego las cosas no sabemos por dónde se termina, no sabemos dónde acaba, no sabemos por dónde se rompe la cuerda. Hasta la fecha el Ayuntamiento de Agüime, el actual Ayuntamiento de Agüime, el anterior, repito, ha mantenido silencio y nosotros esperamos y deseamos que hoy se rompa ese silencio, ha dicho que si no está de acuerdo que se vaya, lo cual es un respeto al Estado de Derecho y a los derechos subjetivos de las personas, que no está de acuerdo que se vaya. La segunda, que las ordenanzas municipales no le permitían cobrar, cuando el Cabildo le está pagando mucho más de lo que dice las ordenanzas municipales. A lo mejor debería pagar el Cabildo lo que dice las ordenanzas municipales y no al revés, pero bueno. En fin, hay un convenio y ese convenio es el que se debe cumplir. También ha llegado a decir que no sabe quiénes son los beneficiarios en el pleno pasado del Ayuntamiento de Agüime, lo cual ya es el colmo. Y finalmente creo que a una concejal de servicios sociales se dedica a llamar a las personas, en fin, no con precisamente frases agradables. Y lo cual tampoco viene a ayudar a las cosas. Repito, yo recomendaría que se arreglara el tema por la buena. Si no, nosotros lo que pedimos es que este Cabildo abra una investigación, porque tiene un contrato con el Ayuntamiento y ese contrato reiteradas veces dice que tiene el derecho a verificar el cumplimiento del contrato. Yo tengo numerosa documentación aquí. Luego me extenderé, porque ya se está acabando el tiempo. Pero tengo, por ejemplo, una carta remitida por el director general de Dependencia y Discapacidad a un perjudicado, porque no puedo decir beneficiario, en el que dice que ha pagado durante...
Bien, escuchábamos a Felipe Afonso, portavoz del Partido Popular, en el pleno de hoy en el Cabildo, y eso era lo que le reclamaba al presidente del Cabildo. Era lo que le reclamaba al presidente del Cabildo en su momento, ¿no? Y le decía que por favor que le devolvieran ese dinero a esas personas que han pagado de más, porque no es de recibo que el gobierno de Canarias, el ayuntamiento, y en este caso, y todo esto sucedía cuando supuestamente el presidente hoy del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, era alcalde en el municipio de Agüímez. También escuchamos a Felipe Afonso decir que había una concejala diciendo que había llamado a una concejala de Asuntos Sociales, llamando a personas diciéndole: ahora metes a tu madre en tal sitio, ahora la colocas en tal sitio. Esos son gestos despreciables, ¿no?, en políticos que utilizan ese tipo de artimañas para hacer el gamberrismo que suelen hacer. Tenemos ahora las palabras de Antonio Morales. Escuchen ustedes atentamente, ¿eh? Antonio Morales, presidente del Cabildo, en el pleno de hoy. Mire, y cobarde ha sido usted, porque ha hablado todo el tiempo sin mirarme a los ojos. Tanto el cobarde lo ha sido usted. Yo le voy a decir nada más dos cositas, nada más. Está mintiendo y lo sabe. Hay una sentencia que avala lo que ha hecho el Ayuntamiento de Agüímez hasta el año 2015. Hay una sentencia. Y aquí que condena en costa a las personas que reclamaron, apoyando esa tesis que usted está defendiendo. Pide la devolución de casi 20.000 euros y hay una sentencia que condena en costa a los reclamantes. Hasta el año 2015. Puede que usted tenga razón, que a lo mejor en el 2015 el ayuntamiento no haya casado lo suficientemente con el cabildo y no con los usuarios. Son dos cositas. Se devuelve. Como usted solucionó a Esther cuando estaba de gerente, problema de un ayuntamiento del Partido Popular, lo solucionó, el problema. Se trajo ese tema al pleno, lo trajo la oposición, trajo el de un ayuntamiento del Partido Popular y levantó, y para atacar al presidente del Cabildo en aquella ocasión, se trajo ese tema, se solucionó, había un problema, una disfunción, se soluciona. Bueno, no quiero nombrar, porque a mí me parece ese alcalde respetable y el ayuntamiento respetable, y yo no quiero citar ningún ayuntamiento, porque parece que con eso desvirtúa la gestión de un señor responsable al frente de un ayuntamiento, que es lo que ustedes pretenden. Por lo tanto, mienten descaradamente y saben que lo están haciendo. Simplemente decirles eso, hay una sentencia que dice hasta el 2014-2015. A lo mejor en el año 2015, si se produce una difusión, insisto, tendrá que ser, efectivamente, pues si hay alguna difusión, pues se normalizará administrativamente y ya está. Eso es otra cosa, es que se pretenda hacer de eso un gran caso para atacar o perseguir al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Miren, no, y menos ustedes. Pues ya lo dijo, explicó claramente Carmelo Ramírez. La actitud moral para intentar... Escucharon ustedes a Antonio Morales, esto sucedía hoy en el pleno del Cabildo a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, donde se tiraban los cuartos unos a otros, pero ustedes escucharon a Antonio Morales que decía, se devuelve, si hay algún fallo tal, se devuelve, pues ojalá que ese dinero, que la familia de esas diferentes personas hayan pagado de más, que han estado durante años pagando de más, que se devuelva. Pero si Antonio Morales, pues para recortárselo, ¿no?, que se devuelva, ¿no?, se devuelva. Pero ellos se tiran los tejes, es usted un mentiroso, es usted arriba, es usted abajo y tal, y es un poco lo que decimos aquí en este programa, ¿no? Un poco de humor, lo que nosotros llamamos el gamberrismo político entre políticos, ¿no? Donde ustedes lo oyeron también, Antonio Morales, podría ser un gran caso, pero no. Ustedes están buscando a Felipe Afonso, ¿no? Ustedes están buscando un caso para echarle la culpa al presidente del Cabildo y tal, no sé cuánto y tal, y ojalá que no sea un gran caso, sino simplemente que sea el caso de los afectados, que son las familias que están pagando 1.200 euros cuando la ley de dependencia es individualizada y ya el gobierno de Canarias aporta un dinero, el ayuntamiento aporta un dinero y el cabildo aporta un dinero. Así que, miren, terminamos porque tenemos que marcharnos ya, que se nos hace de noche. Así que, gracias por estar ahí, gracias por toda esa llamada, gracias porque son ustedes formidables, coño. ¿Y dónde van a ir ustedes este fin de semana? Pues vayan por San Mateo,
vayan para San Mateo, que en San Mateo... Y la fiesta del barro, la Atalaya. Hay un montón de fiestas por ahí, coño. La fiesta de Egidio, San Pedro. Vayan, que vayan ustedes donde les dé la gana, hombre, que yo sé dónde quiero ir y ya está. Venga, bueno, pues eso, hasta la próxima semana. ¡Au! Antonio Morales.